prometemos contratos de 15 minutos. Les prometemos más vagos en el Parlamento. Les prometemos mentir hasta la extenuación. Les prometemos España en un país. Les prometemos vender nuestra industria al extranjero. Les prometemos más vagos en el Parlamento. Les prometemos más corrupción. Les prometemos forrarnos en dos meses. Les prometemos arruinar nuestra economía. Les prometemos aumentar la delincuencia. Les prometemos vendernos más barato. ¿Ves? Así ganan estos tíos las elecciones. Y los más viejos del pueblo se acuerdan de tanto chorizo junto. Bueno, pero no hay mal que 100 años dure, ni gobierno que lo aguante. Pues estos llevan ya 12 años, y los que vienen detrás son sus primos hermanos. Esto no tiene arreglo. Pero claro que sí, la gente se termina hartando y tendrán que cambiar su voto, ¿no? ¿El voto? Hacen huelga en general, hacen paros, manifestaciones, y luego al final acaban votando a los de siempre. ¿Qué te digo ya, Liguera? No. Bueno, yo... Ah, mira, mira. Hombre, de la Falange esperamos una idea de justicia, de dignidad, de honradez. Lo que estamos esperando es que en Europa no nos quemen los camiones, no nos tiren las fresas, no nos ametrallen los pesqueros, no arruinen nuestra industria. No, mira, yo llevo ya 16 meses en paro y la verdad es que estoy un poco harto de la situación, ¿no? Ya no sé cómo voy a salir de ella, entonces creo que hace falta un cambio radical en España. ¿Por qué voy a votar a Falange? Pues por el futuro de mis hijos. Prefiero que mis hijos vayan a un campamento a que estén en la calle con la cantidad de drogas que se mueven. Voy a votar a Falange Española porque creo que en un momento en que lo que se juega, digamos que son los destinos de Europa, considero que Falange Española y de las JONS tiene mucho que decir en este aspecto. Durante muchos años nos han estado vendiendo lo del ya somos europeos. Y el ya somos europeos creo que en España no lo ha notado nadie. Voy a votar a Falange Española y a las JONS porque son los únicos que van a defender nuestros intereses en Europa. Yo soy estudiante, creo que las leyes que se han hecho hasta ahora para que ingresemos en Europa nos han vendido, nos están vendiendo constantemente, la gente nos está dando cuenta y quiero de verdad que entremos defendiendo unos intereses que son nuestros de toda España. Voy a votar a Falange Española porque es un movimiento joven y para los jóvenes. Porque creo... en la Europa de las patrias. Votaré a Falange Española de las JONS porque estoy harto de que nuestros intereses en Europa sean continuamente pisoteados. Voy a votar a Falange Española de las JONS por una sencilla razón, por la supervivencia de la pequeña y mediana empresa. Voy a votar a Falange porque creo que es necesaria una política social, que los bancos nos den mejores condiciones a la hora de pedir los créditos, porque creo que todos tenemos derecho a una vivienda digna y porque creo que todos los jóvenes tenemos que tener un trabajo. Ya no creo en el voto útil. Útil ha sido para ellos, para robarnos, para estafarnos, para dejarnos en el paro y en la ruina. Quiero ver a Falange funcionando en Europa. Voy a votar a Falange Española de las JONS porque creo que es el único partido que realmente va a defender nuestros intereses en Europa. Lo que falta es alguien que construya, que sepa plantear una alternativa. Tampoco somos franquistas, sino nuestro ideal es el de José Antonio. Los únicos que piensan, yo creo, en un cambio radical y profundo son los falangistas. Falange, al ser un partido netamente español, quizás a lo mejor... defendería los intereses españoles de cara a Europa, ¿no? Claro, es lo que pasa, que cuando los políticos llegan a Estrasburgo se olvidan de España. Mira, ¿ves cómo no hay que perder la esperanza? Esto sí que sabe lo que quieren, ¿eh? Venga, falangista, vamos a tomar un café. Eso, café. Nosotros acusamos a los países europeos de hipocresía, de financiar la destrucción de la economía española, de enriquecerse a costa de nuestro esfuerzo. Nosotros acusamos al gobierno y a la oposición de olvidar los intereses de España en beneficio propio. Nosotros acusamos a los partidos parlamentarios de ser cómplices de la ruina de España. Nosotros no nos avergonzamos de ser españoles. Creemos que nuestra nación debe estar en Europa con la cabeza muy alta, defendiendo lo nuestro y a los nuestros.